añadimos un poco de aceite. Solo un poquito de aceite. Aquí tenemos el ajo, la cebolla y el ají picados. Los removemos. Para que se cocinen bien. Vamos a subir un poquito más el fuego. Se está cocinando, hay que dejar que se maree bien y remover constantemente para asegurarnos que queden bien cocidos. Aquí tenemos el pulpo picado. Y aquí esta es la salsa de soya que yo uso. Remover constantemente hasta que estén ya así bien mareados. Vamos a añadir el pulpo. Y removemos. Esto está oliendo muy rico, muy delicioso. Esto quedará exquisito. Una manera muy fácil y rápido de preparar el pulpo con solo tres ingredientes: ajo, cebolla y ají cubanela picadito. Ya están mirando cómo lo pusimos a que se cocine. Añadimos el pulpo, removemos constantemente. Y sobre todo hay que hacerlo a fuego bajito para que no se nos queme. Ahora añadimos la salsa de soya. Que esto, aparte de que le dará color, también le da un buen sabor. Esto es todo lo que necesitamos para preparar un pulpo exquisito. Ya que la salsa de soya contiene sal, no tienen que añadir condimentos, nada de sopitas, porque lo pueden salar. Y también tenemos que tener en cuenta que no debemos añadir demasiada salsa de soya, porque es al pensar. Muy rico, esto huele sabroso. Ven aquí, temperatura de fuego estamos cocinando. Mueve constantemente para que se empape bien. Esto huele muy rico. No quiero que me quede seco, así que me aseguro de que tenga su salsita. Porque esto va acompañado con tostones. Ustedes lo pueden acompañar con lo que quieran. Pero en mi caso, lo acompaño con tostones. Es una salsa de soya.
Sí, no, no.